Gente, tuve que bajar de la moto porque no me estaban dejando pasar. Miren lo que es esto. Uf. Por lo que estaba escuchando de la gente, ¿cómo es? Se prendió fuego un aserradero. Acá hay un lugar de madera, todo. No, qué incendio fuerte. Venía con la moto y no me pude acercar, así que la dejé estacionada, pero mirá lo que es. Oh, mira el humo allá como sale. Oh, les quedó un auto mal estacionado y no pueden pasar el camión. Mirá vos. ¿Ven lo importante de estacionar las cosas como se debe? Ahora no puede pasar el camión por el auto. Mirá, ya hay más humo. No se ve nada. Parece, literalmente parece Silent Hill. Ah, la policía. Ah, muy bien. Ah, buenísimo. Vamos a empujar, vamos a empujar. Uf, el humo que hay. Uf, mira. ¿Sabes qué pasó? La carpintería que está acá. Uy, ya se perdió, ya no se ve a los bomberos. Y están en la punta más o menos del camión. O sea, imagínate la cantidad de humo que hay. No, chao, una carpintería que se prende fuego, chao. ¿Y acá? Ya no se puede respirar. Ya me bajo esto porque no se puede respirar. Ya me voy corriendo porque literalmente no se puede respirar. Estoy con el casco abierto y cerrado y es lo mismo. Me voy por... No se puede respirar de verdad. Te sigue, amor. Amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Vas a salir en el video. Dale. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Iván. Iván, terrible lo que pasó en la carpintería. Sí. ¿Qué seguidor tuyo? Sí, yo sé. Ahora después pará, me acerco a la moto y te paso unas calcos. Dale. ¿Cuándo tenemos una moto como la tuya? ¿Sí? Vamos todavía. Vamos. Con casco, con todo, ¿eh? Eso sí, siempre. De los 5 días de moto. ¿Sí? Tenía 5 días. Va. Moto casi de casa. Mirá, qué bien. ¿Y cuántos años tenés ahora? 12. 12 años, mirá vos. Ya le tiene una mano a la moto. Me acerqué ahí. Me acerqué ahí y me tuve que ir. No podía respirar. Empecé a toser. Terrible. Se mata. Y aparte cuando abran para meterse los bomberos va a entrar oxígeno, va a ser mal. No, todavía. Aparte, una maderera es constante, no lo pagás más. Pegamento, no. Pintura. Yo creo que toda la gente alrededor se evacuó, por lo menos, porque no van a poder respirar si se está encerrado. Un animal, si quedó algún animal solito ahí. Ya iba a ser un problema, eso es verdad, no lo había pensado. Eso sí va a ser un problema. Y te quedaron los bichos adentro para dar. Esto te mata. No, si yo ya ahí empecé a toser, me imagino un animal que está encerrado, no lo había pensado. Y la gente mayor también. También. Está saliendo más humo que antes, debe ser porque ya están apagando. No, mirá vos, qué desastre. Familia,
¿Qué pasó? Pará que te ayudo, pará que te ayudo. Dale, vamos. No la corran tanta porque después me van a meter para los camiones. Ok. Ahí nomás, nomás. ¿Está bien ahí? Pasá despacio, pasá despacio. Pasá despacio. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Porque tú vas a romper la bola con los camiones. Vamos, pasá de vuelta, Vamos, la empujamos. ¿Está bien ahí? ¿Cuál sos? Dakota Go, pero muy amigo de Mad Mix. De algún lado me sacaste. Ahí, por lo que escucho, el hombre, el bombero, acaba de mencionar como que se metió de golpe y se mareó. Fue el mismo que había pedido agua acá en la esquina de la señora. Puf, cada vez se viene más el humo. Fíjense cómo la gente ya se empieza a correr más, salvo aquellas personas allá que no les pega el humo, pero se empiezan a mover cada vez más y el humo es muy invasivo, muy invasivo. Mucha gente, gente que tal vez a veces está viendo como yo qué está pasando, tratando de dar una mano. Otro que se lo ve preocupado, yéndose a su casa, tal vez a cerrar todo, bueno. Al parecer se prendió fuego la carpintería que está ahí. Hay una carpintería y una cerrajería. Una carpintería y una cerrajería se prendió fuego. Uf. Ahí estaba justo lo que les mencionaba, los perritos, los animalitos, fíjense cómo estaba ese perrito. No, es terrible, gente, fíjense el incendio, cómo se ve el humo. Y ya acuérdense que esta calle estaba vacía de humo y fíjense cómo está ahora, completamente. Así que yo no sé si la gente que está tal vez en la esquina o más para allá tengan que evacuar la zona por una cuestión de no quedarse encerrado y que se meta humo dentro de las casas, que eso es lo más preocupante. Fíjense cómo ya se vació ahí, al igual que la otra esquina, se vació la gente, acá sigue estando algunos, pero ya se están como vaciando, tratando de tener más espacio los bomberos. Fíjense cómo ya llegó hasta arriba de nosotros el humo. Donde estoy parado acá, ya el humo ya llegó. Antes no había llegado cuando nos habíamos ido. Puf. Mitad que tengo el casco lleno de humo de olor y mitad que el humo ya llegó para acá. Así que nada, gente, lo dejamos acá, así nos vamos alejando como siempre. Vemos un poco, les muestro un poco siempre las situaciones, pero cuando hay que alejarse, preferible dejar espacio, que laburen tranquilos, evitamos problemas, que los bomberos se encarguen directamente a apagar el fuego y no estar lidiando con nosotros que estamos viendo y tratando de sacar fotos, ver qué está pasando. Siempre está bien ver y una vez que ya estamos, nos alejamos de la situación. Así que, gente, lo voy dejando por acá.